amigos de Ají, espero estés teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Halima Cuadra y este es tu segmento En Armonía. El día de hoy vamos a hacer una secuencia para estirar y fortalecer los músculos que están alrededor de la rodilla. En mi práctica he estado recibiendo últimamente muchas personas con dolores en diferentes partes de las rodillas. Una de las causas que me doy cuenta que están provocando esto es que estamos empezando a correr o a caminar, lo cual está muy bien, pero al no tener quizás la instrucción apropiada, estamos lastimando la rodilla. Siempre es bien importante que uses un zapato adecuado, cómodo, no demasiado ancho ni demasiado flaquito, simplemente que tu pie esté bien cómodo ahí adentro, que calientes antes, después y que estires antes y después. Aunque sea que estés caminando. Si los dolores de tus rodillas son muy fuertes, persistentes y tienen mucho tiempo, siempre es recomendable que acudas a un doctor que la revise. Pero si es un dolorcito que aparece aquí y allá, quizás te pueda ayudar con esta secuencia. Espero te haya gustado esta secuencia. Varios puntos a recordar. Recuerda, tu rodilla siempre tiene que estar alineada con tu tobillo. Que tu rodilla no se lo pase porque puedes lastimarla. Si hay dolor, paras. Nunca ejerzas presión sobre la rodilla con tus manos. Trata de siempre agarrarlas por atrás, no por arriba. Si molesta por alguna razón, utiliza mantas, almohadoncitos y cosas que te ayuden a soportarla. Inclusive, doblar la rodilla como yo estoy en este momento es doloroso si hay lesión. Puedes sentarte con las piernas cruzadas, pero crear un poquito de espacio para que moleste menos o no moleste. Espero puedas repetirlo si es algo que te duele y que esto te ayude a estar un poco mejor y en armonía. Si el dolor persiste, lo vuelvo a repetir, busca ayuda de un profesional. Que estés muy bien. Namasté.